convicción íntima de que nuestro Padre es el que quiere nuestro bien. Dispongamos todo nuestro corazón, todo nuestro ser, participamos plena y activamente, nos ponemos de pie. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor y Dios que es todo.
miran eso. ¿Qué quiere decir eso? No voy a volver a casa. El término nace en los testigos, así para recordar como hace 10 años atrás, cuando estuvieron aquí, se casaron. Cuando se casaron aquí, es el momento que yo pienso que así como todos querían estar nerviosos en estos momentos por 15 años, ustedes por sus 10 años, un servidor cuando por primera vez entró a la iglesia revestido como con el hábito, con el alba, se llama, que dice soltar, pero para nosotros se llama alba, también muchos nervios, y lo recordarán, cuando entrar por primera vez a la iglesia a casarse, también fue también unos amigos, para que ustedes casados. Entonces, es una fiesta para la iglesia, es una fiesta para todos nosotros. Entonces, a partir de cómo se va a hacer la ceremonia de casamiento, renovación de voz. Hoy el Evangelio nos llama a pensar mucho. A ver si te sigue la cámara, la pregunta de la cámara también. Ahí era joven, ahí no se ve, no era joven. Hoy el Evangelio nos hace meditar mucho, porque nos dice que aquellos hombres que seguían a Jesús le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y yo le preguntaría a ustedes, ¿saben orar? ¿Saben pedirle a Dios? Sí, porque desde la doctrina, que el Padre Nuestro, que la María, que la Gloria, que el Credo, dice que se pega en el pecho, que el pueblo nos llama, que me pesa el 25 miento, que me pesa el pecado que tengo. Entonces, sí, sabemos orar. Pero si antes de Jesús, digo, estamos leyendo el Evangelio y ahí le dice Jesús a los apóstoles: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué oraban antes? ¿Qué rezaban antes? El Padre nuestro ahí en titular. La palabra, aquello que sentimos en el corazón, ese diálogo que tenemos que tener con nuestro Padre Dios. Por eso que nosotros constantemente, queridos hermanos, tenemos que estar en esa comunicación con Dios. Llevar a Dios en nuestra alma. Él es mi refugio, Él es mi sostén, Él es la roca, Él es el callado, la vara que me ayuda a levantar muchas veces. La oración es lo que nos inspira el Espíritu Santo para hablar con Dios en ese diálogo. Y yo me pongo a pensar, no es perder el tiempo, pero ¿cuántas horas perdemos mirando en televisión? Que tiqui, en el celular, que la computadora, no es nada, no es nada. Pero también tengo un tiempo para dedicarme a Dios, un tiempo para rezar a Dios, un tiempo donde, por ahí llego, ¿por qué no va nunca a la capilla de Santísimo Cristo? ¿Cómo no pasa que no lo ven? Yo tengo esa continua oración con Dios, porque soy el ministro elegido por Él para rezar y pedir por ustedes. Entonces, hoy le tenemos que decir: Señor, enséñanos a orar. Quiero hablarle al Señor y contarle todo lo que siento. Señor, hoy estoy triste. Hoy, digo, perdí a un ser querido. Hoy, me dejó mi novia o me dejó mi novia. Hoy, y cada uno le empieza a contar, así como esa comunicación que tenemos con los papás. Digo, te digo a ti y te digo a todos, esa confianza que solamente ellos pueden escuchar y corregirnos, porque muchas veces creyendo que hacemos las cosas bien, nos dejamos llevar por impulsos y no por el corazón. Muchas veces agarramos caminos que nos alejan de la mano de Dios. Y fíjense que Jesús le dice a los apóstoles y a la gente en general, él le hablaba en parábolas. Las parábolas son comparaciones, comparaba un hecho real, un hecho de la vida con algo del reino de Dios. Si ustedes que son malos ustedes. No, yo le voy a dar de buena. Le digo, no se trajeron la prueba porque me trajeron de la casa, pero son malos, estamos llamados a la santidad.
Pide cosas, como dice la palabra, donde el moho y la polilla no lo corroen. Pide cosas espirituales. Porque un carro, yo no quiero, lo podemos chocar y ya. Una casa se puede venir abajo o se deteriora con el tiempo. Pero el corazón, la bondad y la misericordia, nadie me lo puede quitar. Entonces, ¿qué tengo que pedir a Dios? Ser más bueno cada día. Ser más bueno con mi familia. Ser más bueno con mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Porque me cae el gordo. Usted ya cuando me cae el gordo a mí. No es así. No le cae el gordo. Para gordito, pero no. Bueno, entonces, digo, hay personas que a mí no me gustan. No digo yo. Hay personas que no me gustan. ¿Y qué puedo hacer? Rezar por ellas. Rezar por la compasión de tus personas. Yo siempre recuerdo lo que me dijo un político hace mucho tiempo acá con el Estado. No odies a una persona. No odies a la persona humana. Porque son de creación de Dios. Odia el pecado que tiene la persona dentro. Reza para que se le quite ese pecado. Muchos se convirtieron y ayer celebramos. ¿Saben de quién era el día ayer que celebraba la iglesia? Santa María Magdalena. ¿Quién era Magdalena? Una pecadora a la que iban a matar a pedradas, porque tenía, dice que muchos hombres, pero no era marido. Era un pecador y flagrante pecador, dice la palabra. Entonces, según la ley del tiempo, ahí se había que matar a pedradas. Y Jesús, se acerca a Jesús y le dice: Señor, por favor, ayúdame. Y lo mira Jesús, solamente estaba agachado escribiendo, no tenía computadora, Jesús, pero se agachaba y escribía en la tierra y le dice: ¿qué quieren? Según la ley dice que, según la ley de Moisés, ella tiene que morir aterrada. Bueno, aterrada. Pero que hay que este libro de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Qué hicieron? Se fueron tirando todos. Todos eran pecadores. Entonces, antes de criticar, antes de hablar, antes de señalar, vamos a examinarnos interiormente. Primero, ¿cómo soy yo? Y más, ¿cómo es mi vida de fe? ¿Cómo estoy con Dios? Él es tan bueno, tan grande, tan misericordioso, que dice que jamás nos va a dar una lacrana ni una víbora para que comamos, nos da el pan. Pero me lo gano yo porque trabajo, sí, pero Dios te ayude y te da la salud para que puedas salir, porque tienes una familia de arrepentimiento, tienes un papá, una mamá, que a veces en la vida no es que no valoremos, no le damos importancia, pero a medida que van pasando los años, nos vamos poniendo riesgo. ¿Cuánta sabiduría tenía mi mamá? ¿Cuánta sabiduría tenía mi papá cuando ya no lo tenemos? ¿Cómo desearíamos estar con ellos un momento y recibir esos consejos? Pero es que me regañaba mucho, pero me regañé porque me quiere. Jamás va a dejar que me equivoque. Y si me regañé para mi bien, para que yo el día de mañana sea una mujer de futuro, una mujer profesionista, ¿qué es lo único que piden ustedes? Que estudien. Que estudien y sacrifican, sacrifican, porque no les fácil al Señor salir. Gracias.
aquellos que nos aman. Amigos, muchos, pero pasa el tiempo y van quedando en el camino. ¿Tienes amigas? A ver cómo están las amigas. A la fiesta van a ir. Entonces, ¿ves? Los amigos van quedando en el camino, pero los papás van a seguir, que van a seguir apoyando siempre, porque es la princesa, no es la princesa. Por sus hermanos, entonces. A primo, que es la única hija. ¿Qué más? Ah, los que lo acompañaron. Entonces, es el orgullo. Nacemos por el fruto de amor, un hombre y una mujer. Venimos al punto de la comunidad. Si después el problema es que tiene, bueno, yo diría, pero nosotros no podemos juzgarlos. Entonces, vamos a pedir por ti, vamos a pedir por los papás, vamos a pedir por aquellos amigos, yo hoy cumple aniversario, por estos amigos que cumple el aniversario, esa es la iglesia, esa es la comunión, la común unión en todo el tiempo, en todas las necesidades. Algunos vienen contentos, otros vienen tristes porque se falleció un familiar, tienen un problema, por un enfermo, pero esa es la unidad de todos y rezamos, lloramos al mismo Padre Dios con la misma oración. Entonces, cada vez que recemos, hagámoslo de acá, no de lengua, no de boca, sino porque lo siento en el corazón, porque Dios es mi Padre bueno que me ama, mi Padre que me va a levantar, que me va a perdonar cuando yo me arrepiento. Que Dios te bendiga, que Dios te siga ayudando junto a aquel que te dio la vida, a tus hermanos, a vivir una fe que tenemos. La fe que tenemos, la fe que nos congrega en este día, es Jesús, que es ese. Pasen, queridos amigos. Pasen. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Señor Jesucristo, felicita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz te doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, que son muchos, y no está la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que empecerás por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos, nos damos fraternalmente un saludo.
cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mujer Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no me permitas que me aparte de ti, ya el maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tu sangre y tus santos te alaben y te alejan por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Bendita sea tu pureza y eternamente seas, pues todo un Dios se alegra en tu graciosa belleza. Dicho ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Eterno Padre lo conceda venidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca siempre en su hogar. Amén. Que tengan a los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una verdadera paz. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los más pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y que descienda sobre usted, su familia, su trabajo, sus estudios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bailaremos
el primer vals de esta noche, acompañado por su papi y suéltale DJ. Que se oiga fuerte esos aplausos. Y a continuación, la niña bailará su primer vals con su chambelán. Que se oiga fuerte esos aplausos para la princesa de esa noche, Monse. I'm not afraid to make that everything you see ain't always what it seems. I'm wide awake.
Que se oiga fuerte ese aplauso. Shut you up.
desde que se oiga bonito es un aplauso. Y se llega al último, amor, para que veas a ver si no son convenencieros. Ella es la primera, apláudale, porque es nada más ni nada menos que Miss Güera. ¡Apláudale, venga! ¡Ea! ¡Apláudale! ¡Ah! ¡Ea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apláudale! ¡Huerco chiflado! Las palabras, mi amor. Por mi hermosa linda figura, gracias. ¿Coca-Cola cero? Coca-Cola cero, aplauso fuerte. ¿Dónde viene, mi amor? Acá, acá. Fiesta. Viene la número dos. Apláudenle porque ella es nada más ni nada menos que Miss. ¿Eh? No, cuando tengas tu show, haces lo que quieras. Ahorita no, por favor. ¿No te vas a sacar a este borracho de aquí, por favor? Una patrulla que se lo lleve. Aquí. En tu amor del ombligo, sí. ¿Okay? Ella es Miss Brigitte. ¡Ay, güey, y un pelón! Ella es Miss Brillitos. ¡Apláudale! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ah, ah, ah! Bueno, no, no, Miss Espinara, para que se haga más chido. Necesito, mi amor, las palabras, chiquilla, las palabras. Por mi hermosa y linda figura, gracias, Coca-Cola cero. Por mi hermosa y linda figura, gracias, Coca-Cola cero. ¡Apláudale! ¿Aquí me vas a decir? Ok. Viene la número. Ella es nada más ni nada menos que. ¡Máquina! No, ella es nada más ni nada menos que. La Rosa de Guadalupe. ¡Apláudale! ¡Venga a todos! ¡Ea! ¡Cuenta! ¡Beso a la cámara! ¡Ándale! Mire, mi amor, las palabras que se escuchen bien bonitas. Por mi. No, mejor regrésate, ahí estaba bien, ¿okay? Viene la chiquitilla y dice que trae todo el flow, ¿ok? Apláudale, ella es Miss Chiquis. ¡Ah, apláudale, venga! ¡Sobres! ¡Sobres! No, no, vente, mi amor. Parece que andas en el mercadito. Es sexy, mi amor, así. ¿Ok? Apláudale fuerte a Miss Chiquis. ¡Ea! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Beso! ¡Ah, bueno! ¡Ea! ¡Me cayó gorda! Y si no le aplauden, no les van a dar cerveza. No le van a dar ni pan. No le van a dar Coca Light. No le van a dar nada. ¡Apláudale a la quinceañera! ¡Ea! ¡Ea! ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Beso a la cámara! La, ay, ¡ay, las palabras! ¡Ay, no le veo la patrulla! Las palabras, mi amor. Por mi hermosa y linda figura, gracias, Coca-Cola cero. Por mi hermosa y linda figura, gracias, Coca-Cola cero. ¡Apláudale! Acomódense en la rayita, todos en la rayita, todos en la rayita, todos en la rayita. Tú, mi amor, en medio, tú en medio, tú en medio. ¿Ok? ¡Chiquis, acá, chiquis! ¡Manos en la cabeza! ¡Manos en la panza! ¡Manos en la rodilla! Chiquis, te dije que no te hubieras comido chilito. ¿Ok? Fíjense, aplauso para el número uno. Aplauso para el número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. No hay para que le aplauden. ¡Ah, sí, la cinco! ¡Uno! ¡Dos! No manches, tampoco no lo puedo creer. ¿A poco sí vino? ¿A poco sí vino? ¿Sí? Juan José Ulloa. ¿Eres tú? Fíjense, vamos a hacer algo bien fácil y bien sencillo. Fíjate, vas a repetir todo lo que yo diga, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Oh, sí? Sí. Sí. Vas a decir, chango enchinado. ¿Chango? Sí. Chango enchinado. Chinado. Chango enchinado. Chango enchinado. Chango enchinado. Chango enchinado. Vas ganando tú. Chango enchinado. Chango enchinado. Chango enchinado. Chango enchinado. ¿Te enchinas a la changa? Te enchingas a la changa. ¡Ah! ¿Te enchinas a la changa? ¡Te enchinas! ¡Abre! ¿Te enchinas a la changa?
enchinas a la changa. ¡Aplauso! ¿Te enchinas a la changa? Enchinas a la changa. ¿Te enchinas a la changa? Enchinas a la changa. Rápido, le quita la pila ese tamagotchi, comadre, por favor, que te ayude. ¿Chango enchinado que enchinas a la changa? Chango enchinado que enchinas a la changa. ¿Chango enchinado que enchinas a la changa? Chango enchinado que enchinas. ¿Chango enchinado que enchinas a la changa? Chango enchinado que enchinas. ¿Chango enchinado que enchinas a la changa? Chango enchinado que enchinas a la changa. ¿Chango enchinado que enchinas a la changa? Está bien curada. ¿Si no enchinas a la changa? Si no enchinas a la changa. ¿Si no enchinas a la changa? Si no enchinas a la changa. ¡Hombre! La chile llamando a la changa hasta Fidel Velázquez. Si no enchinas a la changa. 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 Entonces que enchinas, chango enchinado. Entonces que enchinas. Entonces que enchinas, chango enchinado. 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 Ay, güey, la chiflada. Entonces, ¿qué enchinas, chango enchinado? Entonces, ¿qué enchinas, chango enchinado? Ok, le voy a premiar que lo diga completo, ¿ok? Chango enchinado, ¿qué enchinas a la changa? Si no enchinas a la changa, entonces, ¿qué enchinas, chango enchinado? Ok, chango enchinado, ¿qué enchinas a la changa? Si no enchinas a la changa, entonces, ¿qué enchinas, chango enchinado? Ok, una, dos, tres. Ay, no. Una, nada, no, tú no le vas a decir, ¿no? Chango, chango enchinado, ¿qué enchinas a la changa? Si no enchinas a la changa, entonces, ¿qué enchinas, chango enchinado? Chango enchinado, que enchinas a la changa, si no enchinas a la changa, entonces enchinas, chango enchinado. Chango enchinado, que enchinas a la changa, si no enchinas a la changa, entonces enchinas, chango enchinado. Chango enchinado, que enchinas a la changa, si no enchinas a la changa, entonces enchinas, chango enchinado. Chango enchinado, que enchinas. ¿Saben qué? Vamos a darles un fuerte aplauso a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Únicamente tú te quedas conmigo, pasen a su lugar. Cuando cumplan años, les aseguro que ganan. ¡Aplausos todos con las manos arriba! ¡Ea! ¿Me vas a ayudar? Porque mira, yo salgo ahí en el programa de Poncho en domingo, pero aparte de ser también aferrado. Yo soy mago, mi amor. ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron todo lo que viene ahí atrás? ¿Sí? Mira, ahí está todo. Mira, levanta la mano. Ahí está. Fíjate. Le vas a pasar a 4 amigos tuyos. Es más, que pase el papá. ¡Apláudale al papá! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Ea! ¡Ea! ¡Sobres! ¡Sobres! Y aquí es donde se va a arrepentir el papá y decir, ¿por qué no hice la fiesta en salón? Okay, mamá, mamá, mi amor, vente. Vente, siéntate aquí, chiquito. Tú vas a ver esta magia. Siéntate ahí con tu mami. ¿Okay? Tú pones aquí. Pásame a 3 camaradas tuyos. Que te apoyen, que estén bien machines. Ah, el toro. Toro, ¿quién es el toro? ¡Apláudale al toro! ¿Dónde está? ¿Dónde está el toro? ¿Dónde está? Ahí viene el toro. ¡Ay, toro está bien cuadrado en la camisa! ¡Ah, solo! ¡Solo! Ellos son del Poncho, vale. ¿A qué trae? Mira, mira. ¿Qué nomás? Carlos. Carlos, ¿quién es Carlos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no se ve de aquí para allá. ¿Dónde está? Apláudale a Carlos. Uno más, compadre. ¡Nacho! Me están diciendo que el Pelos. ¿Quién es el Pelos? ¿Toño? No, pero uno que esté machín. ¿Él es Toño? ¿El sombrerito? ¡Apláudale al sombrerito! ¡Vente, Toño! ¡Vente, córrele! ¡Todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira quién viene de ese lado! ¡Gerardo Ortiz! ¡Vale, venga! ¡Sobres, sobres, sobres! ¡Aplauden a Toño! ¡El aplauso fue del Toño! ¡Compadre! ¡Siéntate aquí, compadre! ¡Papá! ¡Para música de allí! ¡Siéntate pidiéndome para mí! ¡No, pero no! ¡Para qué me mueven la silla! ¡Hola, hola! ¡Viéndome a mí! ¡Siéntate, viéndome a mí! ¡Ok! ¡Ahí mero, compadre! ¡Ahí mero! ¡Compadre! Viéndome a mí de este lado. Siéntete así. No, no, siéntete. Saquen una pompa para afuera, compadre. Una pompa para allá para afuera. Una pompa. No mueva la silla, no mueva la silla. Una pompa. Ándale, señor. Toño, de este lado. Acá.
las botas tribaleras. Y para allá. Pon papá allá, pon papá afuera, pon papá afuera, niño. Pon. Y el compadre de este lado no va a batallar porque está bien pompudo. Pon papá para afuera, compadre. Ok. Compadres, ¿están machines? Sí. ¿Está machín? Sí. ¿Está machín? Sí. ¿Eh? Sí, a huevo. Ah, ¿está machín? Más o menos. Ok, sí, hola, se ve que está machín. Bueno, préstame su sombra, compadre. No se lo vayan a aplastar. Mírame. Mira, pompo tan tonto. Manos arriba, manos arriba. Todos con las manos arriba. ¿Ok? Piernas bien firmes. En el piso, compadre. Saca un poquito. Ahí mero. Ándale, bien firmes, compadre. Bien firmes. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba, compadre. Se quiere mucho. Aviéntese para atrás, compadre. Todo lo que se pueda con su compañero. Ok, así, compadre. Mete los pies, compadre. Mete los pies. Ok, compadre. Usted para atrás. Papá, para atrás. Usted, compadre, para atrás. Compadre, pero los pies bien machines en el piso, compadre. Mételos poquitito. Ándele. Aviéntate para atrás, paño. Aviéntate para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Aviéntese para atrás. Ahora, aviéntate para atrás. Pompas en el aire. Una, dos, tres. Pompas en el aire. Levanta las pompas todos. O si no, le pico una pompa, compadre. Pompas en el aire. Pompas en el aire. Pompas. El papi no batalla, no tiene. No batalla. Pompas arriba. Pompas arriba. Y todos aplaudiendo con las manos arriba. ¡Ea! Toño me cayó gordo. Vámonos. Aplaudiendo, venga. ¡Ea! 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 Este también me cayó gordo. Vámonos. Apláudales con las manos arriba. ¡Ea! ¡Ea! Venga, órale. Pero ustedes se perdían aplaudiendo, todos aplaudiendo, 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 aplaudiendo. ¡Ea! ¡Ea! El último me cayó mal, vámonos, órale. ¡Apláudale todos con las manos arriba! ¡Ea! ¡Ea! ¡Órale! Y a ver si se creen muy sabrosos. Pierna izquierda arriba, órale. Pierna izquierda arriba. Pierna izquierda arriba, compadre. Pierna izquierda arriba. Pierna izquierda arriba. Una, dos, tres, vámonos. ¡Apláudale, venga! ¡Ea! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El papá le hace, lo bueno que no me pasó nada. Póngase la rayita allá, compadre. La regó, Toño, váyase para atrás. El cuadrado para atrás. Le dije, para lo hubiera hecho en salón, había un vitro piso de perdido ahí. Ok, todos con las manos a los lados. Pongan las manos a los lados. Manos a los lados, manos a los lados, manos a los lados. A los lados. Cuadrado, por favor, cuadrado. Venga. Ahora, háganle. Háganle así, compadre. Háganle así, no. Ahí le sigo, compadre. Una, dos, tres, una, dos. ¡Apláudale! ¡Ea! 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 ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Apláudale, venga! ¡Ea! 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 ¡Ah, te creo que yo era el primero! ¡Ea, adelante! ¡Apláudale, venga! ¡Ea! 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 ¡Ah! ¡Ah! Directamente desde el papi chulo. Vale, hasta vámonos. El que sigue. El que sigue, el papá. No, espérate, papá. El último, el último. Viene, el cuadrado. ¡Órale, apláudale! ¡Ea! 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 ¡Sobre! ¡Ah! ¡Sáquete para atrás! ¡Me no traigas! ¡El que sigue, aplómale! ¡Ea! ¡Ah! 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 ¡Sobre! 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 ¡Ah! 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 Soy una vocecilla por aquí que así como baila arregla los carros, no sé si les sale. ¡Vale, uno para atrás! ¡Órale! ¡Que sigue! ¡Véngase el papá! ¡Aplaude! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Sabes qué? ¡Regrésate, mijo! Regresa. Tengo que motivarte. Mamá, venga, papá. Sí, venga. Venga, mamá, venga, venga. Pásale, manimó, ¿para qué me traías? Vale. Un aplauso para la mamá, hombre, que se escuche. DJ. DJ, ponme una música tranquilita. Algo acá como que de stripper. Algo acá como que me gusta bailar, pero como que no me gusta, como que mi mamá es Doña Cira, como que mi hermano es Toño.
El carro lo dejé tirado porque no lo arreglé. Como que tengo un compadre medio cachetón. Como que el huerquillo se está atravesando y no hace caso y le va a volar la cabeza de un patadón para que se le quite. Espérate, déjalo presento. Espérate, DJ, te prendes tú, DJ. Directamente desde el papi chulo. Él es el papá. ¡Aplábale! ¡Todos con las manos arriba, venga! ¡Sobres! ¡Venga! ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Arriba te leve! ¡Sobre! ¡Ah! ¡Mijo! Muchísimas gracias. Pasen a su lugar, Romero. ¡Ah! ¡Entonces, su lugar! ¡Aplauso para ellos! ¡Que se escuche! ¡Mamá! ¡No! ¡Va! ¡Pérese, mamá! ¡Papi, siéntate! ¡Vente, mamá! ¡Ni modo! ¿Para qué me traía? Bueno, entonces hagan lo que quieran entonces. Ok, directamente desde internet. Ella se va a descremar aquí con todos. ¡Gritos y aplausos! ¡Qué amargado, la verdad! Directamente desde internet. Apláudale porque ella es. El papá lo que se ve, mi papá. ¡Luna Bella! ¡Todos aplaudiéndole! ¡Aplaudale, venga! ¡Ea! Un beso, mami, un beso. Un besito, mami, dale un besito. ¡Ah! ¡Aplaudale fuerte! Pero sí, mi amor, vénganse los dos, pónganse aquí los dos. Mi amor, vente de ese lado, chiquilla. Vente. ¿Ok? Quiero que le den un fuerte aplauso, que se escuche bien fuerte para ellos, para su familia. ¿Están los hermanitos? ¿Sí? Acomódense. Órale, venga, aplauso fuerte, hombre. Órale, venga. ¿Ahí quedó? ¿Ahí quedó? No van a pasar los hermanitos, ¿verdad? Ahí está, bueno, mientras entre los hermanitos, quiero que le den un fuerte aplauso a esta quinceañera tan bonita. El aplauso fuerte que se escuche. Y quiero que le echen una fuerte porra. Y dice, ¡a la vivo! ¡Ah, hombre, qué porrilla más fuerte! Y dice, ¡una, dos, tres! ¡A la vivo! ¡Aplauso al monstruo, venga! Bueno, este fue el show mientras comieron. Pero antes que nada, quiero pedirles, ¿sí podemos traer el pastel de ese lado? ¿Sí podemos traer el pastel? ¿Sí? Bueno, ahorita nos vamos para allá, mi amor. Ahorita nos vamos para allá. Sí, mamá, ahorita nos vamos para allá. Nomás que quiero que papi... Es más, venga su papi para acá, de este lado. Venga para acá. Papis, aquí atrás, mijo. Hágase un poquito para atrás, por favor. Ándale, copetudo. Mami, póngase de este lado. Hágase un poquito para adelante. Ella en medio. Si traes mañanitas ahí, DJ, ahorita me las pones, ¿ok? Porque antes que nada, quiero que le den un fuerte aplauso a Monse, que se escuche el aplauso bien fuerte para Monse. Y ahora sí, yo voy para allá para atrás, cámaras y micrófonos de este lado, porque quiero, mami, que me le diga, momento tierno, DJ, quiero que me le diga, es la niña que se aparece en la noche, ¿verdad? ¿Okay? Quiero que me le digas unas palabras a tu beba, ahorita por estar cumpliendo 15 años, mi amor, que se escuchen bien bonitas y unas palabras bien llegadoras para ella, ¿ok? Pero no vayas a llorar, ¿ok? Y dice, una, dos, tres, venga. Adalea,
¡Apláudale a la mami! Ahora papi, que se escuche papi bien, pregona las palabrotas ahí bien bonitas. No, pues muchas felicidades, que la pase con él. ¡Ahí es todo! ¡Ay, me convenció más que el bronco! ¡Apláudale, hombre! Y tú, mi amor, ¿qué le quieres decir a todos tus amigos que te están acompañando? Todos sus familiares que se juntaron. ¡Levante la mano a todos los familiares! Y la madre dice que hay comida y todos vienen de volada. Unas palabras, mi amor, para todos tus amigos, tus invitados, tus familiares. Una, dos, tres, venga. Y muchas gracias por acompañarme en este video. Y muchas gracias. Ahora sí, mi amor, tú vas a contar cómo te acuerdas cuando te hicieron tu primera fiesta. Sí. ¿No te acuerdas? Bueno, haz de cuenta que está el pastelote ahí. Tú vas a juntar tus manos, mi amor, entre tus manos. Entre tus manos. Cierra tus ojos. Duérmase. ¿Ok? Vas a pedir un deseo desde el fondo de tu corazón, que te vaya muy bien en la escuela, lo que tú quieras, mi amor, que te cumpla este año, ¿ok? Porque son 15 años, entrar a la preparatoria, ¿verdad? Sí, es un ciclo diferente, mi amor. Entonces tienes que estar ahí bien padre, estar bien aquí y checar todas las cosas, que no estés de acuerdo. Pero dilo, eleva tu voz y más pronto vas a salir de este país adelante, ¿ok? Así que quiero que todos me ayuden a gritarle mordida bien fuerte y dice ¡mordida! ¡Mordida! Dale una mordida, mi amor, que es... Bueno, una mordida con chiquita, ¿ok? Y dice ¡apládale bien fuerte, hombre! ¡Vea! ¡Vea! El aplauso bien fuerte que se escuche para ella. Y otra porra, como nos dice, ¡una, dos, tres! ¡Al avío! ¡Al avío! ¡Monse! ¡Monse! ¡La, la, la! ¡Apláudale, hombre! ¿Era así, Monse? ¿Ya te puedes estar ahí tantito tranquila? También, papi, se puede sentar ahí. ¿Era así? ¿Ok? Aplauso fuerte para la bonita familia. Y ahora sí, le voy a dar premio a todos los morrillos que vinieron, porque vinieron y ya concursaron, papi, ya concursaron las chicas y ya concursaron los niños. De todos los niños, ¿quién quiere premio? No escucho, ¿quién quiere premio? Al que diga más fuerte yo, ¿quién quiere premio? Al primer niño que venga corriendo aquí conmigo le voy a dar un beso en la boca. No es cierto. Es más, ¿quién quiere premio? Le voy a dar premio al niño que tenga una mamá bonita, un hermano bonito, un papi borracho. ¿No? ¿No? Voy a hacer un concurso bien rápido de volada, ¿ok? Mientras para los niños, pero ocupo dos niños que sean valientes, rápido, levantando la mano, únicamente levantando la mano. ¡Ay, esa niña es la que se aparece aquí en la colonia, ¿verdad? Una, ¡ay, más! ¡Ya! Bueno, traiga el Tamagotchi, sí, tenemos. Ya está. ¡No se muevan! ¿Dile yo? Sí, como, sí, pero yo dije, niño, no, señora, regrese usted. ¡Ay, ya! ¡Se cerró! ¡Ya no hay cupo en la escuela! Tú, mi amor, vente para acá. Tú te pones aquí. ¿Pero a dónde tú allá? Ya no vengan tantos niños. Bueno, sí, niños, venir a mí. ¿Ese morrillo? Morrillo, no te estoy peleando. Vente para acá. Ponte aquí con ella. ¿No? Bueno, regresen para tu lugar. Vente tú, córrele. Vente. No, ya no voy a batallar. Vente tú, córrele aquí. Ponte con ella. Vente aquí con ella. Aquí con ella. ¿Ok? Ahora, tú, mi amor, vente aquí con él. Tú, mi amor, ponte aquí adelante. Ponte aquí adelante. Tú, es más, está chiquitita. Es más, mira. Tú. Vente tú, corre, vente el niño de acá. Tú ponte con la niña. Mira. Tú y tú, pasen a su lugar, córrele, que ustedes no perdieron, nada más no ganaron. Córrele. Venés para allá. Mírense a los ojos rápidamente, niño con niña. Rápidamente, niño con niña, mírense a los ojos. Órale, niño con niña, mírense a los ojos. Háganse un poquito más para acá, ustedes chiquilines. Háganse para acá. El que se haga para acá, la niña. Mírense a los ojos. La niña tiene que levantar la mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha de la niña? La mano derecha, esta, mi amor. Va en el hombro del niño, agárralo. En el hombro del niño, agárralo. Bueno, tú levanta la mano. Como una nomás, niña calmada. La mano izquierda va aquí, en la cintura de la niña. En la cintura, agárrala. No, espérate, niña. Por favor, no quiero andar batallando, porque el niño que batalla le va a dar un cachetadón. Agárrala, por favor. Agárrala, niño. ¿No?
Bueno, ocupo otro niño, rápido, otro morrillo, otro chiquillo. Otro chiquillo, bien, pásale a tu lugar, corre, corre. Dame, dale a tu mamá, te mando un WhatsApp, corre. Oye, ahorita te hablo, ahorita te hablo, te hablo acá ya, te mando una notificación en el Facebook. Esta mano, agárrala, así. ¿Okay? Aquella mano, agárrala, esta mano, agárrala. La mano que sobra aquella, agárrala. Dale la mano. Agárrala esa mano también. Agárrala esta mano. La pareja número uno, quiero que la aplauden y le griten, ella es Maribel Guardia. Latin Lover. Selena Gómez, Justin Bieber. Cecilia Galeano, Omar Chaparro. ¿Quién va a ganar? ¿La 1, la 2 o la 3? A ver, ¿quién está sirviendo la comida? Por favor, sirvan esta mesa porque no la han servido. Dice, DJ, tienen que bailar como quieran porque el niño que gane, ¿saben qué se va a llevar? Una laptop de este tamaño. ¿Ok? Le voy a dar una vuelta en el helicóptero. Lo voy a llevar al Paseo Santa Lucía. O lo voy a llevar a comer y de ahí nos vamos a ir a San Pedro. ¡Córrele, vente! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah, ya no, ya no, ya no! Ya. ¡No te creas! ¡Vente, vente! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Eh! ¡Córrele, córrele! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala como se debe! ¡Dile, agárrame! ¡Dile a la morrilla! ¡Dile, agárrame! ¡Dile! ¿Le tienes miedo? ¿Tú qué eres? ¿Casado o divorciado? Divorciado, mira, mira. Ah, bueno, entre ellos dos, las dos parejas. Háganse un poquito más para otra pareja. Ocupa otro niño, ¿no hay otro niño? La niña cuando yo le diga. ¡No! ¿Quién es? Agárrala, chino, agárrala. ¡No! ¡No se vaya! Agárrala como judicial. ¡Córrele, chino, vente, córrele! ¡Agárrala, chino! ¡Agárrala, agárrala! ¿Cómo te llamas, chino? No, ¿tú qué eres? ¿Arrimado o mantenido? Arrimado. Arrimado. ¿Qué? Yo también estoy arrimado y se siente bien rico. DJ, póngale play, apláudales. Bailando, ea, ea, ea. El niño carga a la niña. Una, dos, tres, cárgala. Y tú muy dejada. Ya, bájala. Acomódense aquí. Tráigala, tráigala. Ahora sí es tu hijo, ahora sí la carga. Por favor, ya me viste cuando vente para acá. Las niñas, las mujeres, se van a poner aquí. Pónganse aquí. Todas las niñas, pónganse aquí. A mí, vente, chiquita. Está enferma, está toda amarilla. Ay, mi amor, ahí. Cuando tengas ocho, haz lo que quieras, comadre. Calma, no me estoy organizando todo. ¡Suelta a la niña y venga! ¡Bailando para allá! ¡Bailando! Te vas castigado 2 semanas. Niñas, vénganse para acá, niñas. Niñas, vénganse para acá. Hombres, adelante. Los hombres, adelante. Hombres, adelante. Hombre, chino, anda, chino. Adelante, chino. Viendo para adelante. Viendo para adelante. Viendo para adelante. Viendo para adelante. Viendo para allá. Viene para allá. DJ. No, vente para. Se me fue quieto, mi curado. ¡Suéltala, DJ! ¡Venga! Una mano lo paró que todo a mí. ¡Chino! 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 ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hora! ¡Hora! ¡La pompa! ¡La pompa! ¡Mueve la pompa! Por causa de fuerza mayor, te tengo que retirar de aquí. Pásenla tú. Nosotros te marcamos. Nosotros te marcamos. Cada quien agarra una niña. Órale, agárrala. La que le guste más. ¡Ah, no es cierto! Esto te agárrala. Agárrala, agárrense. Agárrense como estaban. Ya me hicieron enojar. Tú agarra a la niña, chino. Tú agarra a la niña esta de acá. Chino con china. ¿Qué ando así, chino? ¿Esto para acá, chino? Pónganse frente con frente. Bueno, tú mira para arriba. Cabecita. ¿Ok? Todo el público con las manos arriba y dice, suelta la DJ. Hola bebé. Pégale frente, frente con frente. El
que no le haga, le voy a dar beso en la boca. ¡Órale! Y el que no lo haga, lo voy a hacer más difícil. Cachete con cachete. ¡Órale! ¡Cachete con cachete! ¡Una, dos, tres, chino! ¡Cachete con cachete, chino! El que no lo haga, le voy a morder el ombligo. Más difícil, nariz con nariz. Este, ¡bailan ustedes, ustedes dos! ¡Eh, ustedes dos! ¡Nariz con nariz! ¡Rápido, nariz con nariz! Es que eran los novios cruzados. Más difícil. Barbilla con barbilla. Más difícil, chino. Diente con diente. ¡Wow! Mira, les... Vamos a darles un fuerte aplauso. ¡Córrele a su lugar porque ahí viene el perro! ¡Córrele! ¡Córrele! Aplauso fuerte para los niños. Bueno, sí, ahí anda Madeline. Quiero darles pedirles un fuerte aplauso para mi amiga Monse, que se escuche el aplauso para Monse, para su papi, para su mami, que anda ahí dándolo. Anda, mami, me manda seis platos, porque vamos a comer rey uno y ya todo hay hambre, por favor. ¡El aplauso para Monse! Y ahora sí, esperamos que les haya gustado mi show familiar. Esperamos que se hayan divertido. Tenemos una cita el día de mañana a las 10 de la noche en el programa de Poncho de Nigris para que me vean los jueves a las 9 y media. Y ahorita te voy a dar una tarjetita. Más que nada no es para, bueno, sí es para trabajo, pero si tú tienes un familiar, música DJ, porque quiero ponerlos tristes a todos el día de hoy. Música. Ay, no se le va a molestar. Fíjate, mañana tenemos ahí con Poncho en Iglis, pero si tú tienes un familiar que ocupe ayuda, ahorita tenemos un nuevo proyecto ahí en Multimedios Televisión que es el Felicidad. Si tú tienes un familiar que en realidad ocupe ayuda, discapacitado de la tercera edad, que ocupe dinero, que ocupe algo, tú me mandas ahí lo que es el nombre de la personita, el nombre y lo que es la calle, la colonia y todo, y vamos directamente yo y Poncho a hacerle un felicidad a esa personita, a que pase un momento agradable. ¿Estamos de acuerdo? Y para que vean también lo que viene siendo, hay las fotografías de mi Facebook oficial, para que las vean ahorita de mi amiga Montse en un ratito más, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y el aplauso no es para mí, sino para Montse, que Diosito me la bendiga, para su papi, el aplauso también para su papi. ¡Apárese, papi, ve! Hágale así como para el alcalde. ¿Ok? Para la mami, ¡mami! ¡Mami! ¡Cámara para allá, fúnale la cámara allá! ¡Mami! ¡Mami! Levante la mano así, hágale así, hágale así. Aplauso fuerte, que se escuche. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes con una poesía. Si les gusta, me aplauden. Si no, también, que se siente bien feo. Y dice, suéltala, DJ. Y dice, del cielo cayó un botón. Y del botón sale una flor. Y a toda esta gente tan bonita, y a Monse, mi amor, te voy a llevar en mi humilde corazón. Aplauso fuerte, no para mí, sino para Monse, que Dios me la bendiga. Que te la sigas pasando bien. Que no cumplas 15 años, mi amor. Que cumplas 30, 60, 80, 90, 70, 80, 90 mil. .com. ¿Ok? Y el aplauso para Monse, que se escuche. Esperamos que sea divertido. Soy el payaso Charlie. Ahí estamos mañana con Poncho y los jueves, ¿ok? Nos vemos. Hasta la próxima. Ahora sí, todos con las manos arriba. El que no levante las manos, voy a ese lugar y lo voy a sacar a bailar, ¿ok? Manos arriba. ¡Ea! ¡Ea! Manos arriba, manos arriba. Allá, manos arriba. Papi, con las manos arriba. ¡Manos arriba, venga! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Manos arriba! Muchísimas gracias. Soy el payaso Charlie, nos vemos. ¿Ok? ¡Y hasta la próxima! ¡Con las manos arriba, venga! ¡Y sí que me lo diga! ¡Que la sigo empezando bien, mi amor, ¿ok? ¡Ya viene todo el perreo! ¡Venga! ¡Cantaremos, ruiseñores! Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Volaron cuatro palomas cortaditas las ciudades. Hoy por ser sus 15 años, te deseamos.
vez que trajo papi, ahora que volvió. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Noté que está más alta y que se perfumó. Como han pasado cosas en unos cuantos días, la flor maravillosa se hizo rosa al botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta, está siendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. La última muñeca y ni se la enseñé. Thank you.
Oye, por eso lógico, oye, lo que le pasó.
¿Y cómo suena? ¿Cómo suenan los tambores? A mí son alegres mis amores. Que suenen esos cueros, muchachitos. ¿Y cómo dice? Muy bien. Muy bien, muchachitos, 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 muy bien. Oh,
dije, papito, yo vengo a pedirte que controles a mamá, que de un tiempo acá se ha vuelto metiche.
Dos pelones se pelaron de la cárcel. Cuatro pelones salieron a perseguirlos. Los pelones se metieron en Tepito y para seguirlos en Tepito está Pelón. Los pelones se metieron en Tepito y para seguirlos en Tepito está Pelón. Estaba besando tu bonitos ojos garzos y que te estaba besando.
compadre. Es que váyanse preparando, vaya agarrando aire. Porque la música country y la del bailo terapia. ¿Cómo dice? Unas sonoras. Inmortales, o ya le cambiamos, compadre.
Y vamos a ver cuál va a ser el regalo sorpresa de nuestra quinceañera esa noche. Así es que fuerte el aplauso para la quinceañera. Y que se oiga fuerte ese aplauso. Y es que invitamos a todos los amigos y amigas de la quinceañera al centro de la pista, porque vamos a empezar con la música, música country. Eso se va para calentar, compadre. Entonces, con algo más rapidito. Dice más o menos, si vamos con algo, algo más rapidito, y eso dice. Y todos, vuelta sepsi. Y que se dé esa vuelta. A ver, vuelta sepsi. Es que vayan agarrando aire, compadre, vayan agarrando aire. Más
revolución. Que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando malandra sus muertos. ¡Y todos que la ven arriba! Animalito, ven, ven y sígueme, verá lo que va a hacer. Y vamos, vamos, le vamos a ir. ¡Vamos, rapidito! Un payaso de rodeo. Dejándome un mensaje que recuerdo, ojo. Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso, lo más grande es el rodeo, ojo. Me digo con certeza que es de más emoción que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando malandra sus fuerzas, el payaso de rodeo, ojo. Me digo, ven, 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 y vamos a subir un poquito la velocidad, compadre. Es que son mi guapo artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo, ojo. Ven, 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 animalito, ven, ven y sígueme, verás lo que vas a aprender. No ves que son muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo. Y dos, un poquito más, rapidito. ¡Y ya se cansaron! ¡Le damos más recio! ¡Se! ¡Y dos, un besito más rapidito! ¡Bueno! ¡Se! ¡Y los dos ya es más rápido, cabrones! Eso es solo para expertos.